Hello, good evening. How are you today? Buenas noches, ¿cómo están? Good evening. Good evening. I'm very glad to have you here, my dear participants. We are about to finish our section number 4 in the module number 1. Estoy muy contenta porque casi finalizamos, ¿verdad? Lo que sería nuestra sección 5 y por supuesto el módulo 1, ¿verdad? So you're almost ready to start the module 2. Ya estamos prácticamente listos para iniciar el módulo 2, ¿verdad? Solo me gustaría recordarles y pedirles que avancemos todo lo que se puede en la plataforma, porque en nuestro caso terminamos el día miércoles, ¿verdad? Entonces pedirles que me apoyen con completar, ¿verdad? Porque hoy me daban el estatus y me dicen que todavía hay varios que no están como muy avanzados, ¿verdad? Entonces la idea es que podamos el miércoles a más tardar finalizar todos juntos. Ok, so let me show you the platform that we are going to study tonight. Voy a mostrarles en un momento la plataforma. Basically, we are going to advance from 5.5 until the end of section 5, ok? Vamos a avanzar de la sección 5.5 hasta el final de lo que sería el examen final, ¿verdad? El final exam. Solo denme un segundo para poder mostrarles la plataforma y luego ya nos quedamos con lo que sería la práctica. Today we are going to have two practices, raising and falling intonations and WH questions with ING. Okay, vamos a ver básicamente dos temas que serían las entonaciones altas y bajas, ¿verdad? Y creciente y decreciente. Y vamos a estudiar también lo que sería las preguntas WH con el ING o presente continuo. Entonces solo déjenme un momento cargar y ahorita les comparto. Ok. Ahí estamos ya. Okay. Okay, me van a esperar un momentito, chicos, para compartirles porque me está dando algún error. ¿Me pueden escuchar, verdad? Yes. Okay. Yes. Yeah. Okay, me esperan un segundito que se me ha quedado ahí, no quiero que se me vaya a desconectar. Bueno, okay, ahí está. Bueno, vamos a avanzar, quizás sin presentarles ahorita la pantalla, pero estamos básicamente hablando de lo que sería la sección 5.5. Al final voy a venir a mostrarles en plataforma, les voy a hacer leído nada más ahorita lo que tenemos, ¿verdad? Que sería el 5, raising and falling intonation, ¿verdad? Vamos a avanzar en lo que sería la entonación. Vamos a ver, ahora sí me deja. Vamos a avanzar en lo que sería la entonación de las preguntas raising, que es tono decreciente, y falling, que es tono creciente, ¿verdad? O ascendente. Bueno, vamos a dejar de... Vamos a hacer esto. 5.5 says, by the end of this class, you will be able to understand raising and falling intonation in yes-no questions and WH questions. Ese es el 5.5. En el 5.6, raising and falling intonation, you have a video. Ahí tenemos un video, ¿verdad? That I will invite you to go. Le voy a invitar a que vayan a visualizar ese video y que podamos repetir, ¿verdad? Las raising and falling, que ya las vamos a ver a detalle cuáles son. Y vamos a ver el siguiente, que sería el 5.7, que sería knowledge check. En ese knowledge check, básicamente solo hay dos opciones de respuesta, raising intonation and falling intonation, ¿verdad? Creciente y decreciente, entonación creciente, que ya vamos a ver que son las yes, no questions. Y las WH questions que todo el tiempo son falling o decreciente. Pero entonces después de esta clase ustedes van a poder completar ese ejercicio.
And 5.8 that says, by the end of this class, you will be able to ask and answer present continuous WH questions. Ese es el 5.8. And additionally, you will practice a conversation. Ok, entonces vamos a, yo luego vengo a mostrarles, ¿verdad? Lo que sería únicamente que no me deja compartir, chicos. Vamos a ver, hagamos la screenshot, vamos a hacer ahorita la captura de pantalla. Vamos a ver si me deja. A ver. Se ha quedado ahí pensando. Ok, vamos a hacer algo. Vamos a utilizar un plan B. Voy a mandarles ahorita al grupo de WhatsApp en lo que se descongela, porque no me deja presentarles definitivamente. Entonces les voy a mandar las imágenes de lo que estamos supuestos a hacer en la práctica. Básicamente, cuando nosotros pronunciamos, por ejemplo, preguntas como, what is this, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer el this con una baja entonación, ¿verdad? Y hacemos las preguntas, yes, no question, for example, are you coming? ¿Está viniendo? Are you coming? Ese va incremental, ¿verdad? Siempre que tenemos una pregunta hecha con el verbo to be, are you, am I, is he, is she, is it, tenemos, ahí finalmente se destrabó, creo yo, solo si me abren un ratito las cámaras para ver si logro hacer la captura de pantalla. Y ya se va a ir destrabando, creo yo. Si me abren un ratito. Ok. Vamos a ver. Okay. No quiere. Ok, pero sí me escuchan, ¿verdad, chicos? Yes, teacher. Ok, sí. Vamos a hacer algo. Voy a mandarles al grupo de WhatsApp mejor lo que vamos a hacer ahorita. Mientras esto, porque no sé por qué razón no me está permitiendo y no quisiera volver a hacer que entren y salgan, sino que quiero continuar con la clase. Entonces vamos a buscar un plan alterno. Ahí creo que tal vez me deja. Ok, creo que ya se va a ir destrabando. Ok. Solo me van a tener paciencia un ratito. Que me está saliendo bien de mala calidad la imagen. Ok, vamos a continuar con el plan de WhatsApp. Ok, les voy a mandar la primera imagen. Básicamente tiene una serie de preguntas que normalmente las hacemos con las WH questions.